por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Ser redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo, soy redondo, soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan cuatro esquinitas. Cuatro esquinitas de nada. Que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Hola niños, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues nuevamente ya acá para poder trabajar esta sesión de esta semana. El día de hoy pues vamos a trabajar un elemento que se llama reacción, velocidad de reacción. Y pues el material con el que vamos a trabajar va a ser un paliacate. Eso es lo que vamos a utilizar por esta ocasión. Y pues bueno, vamos a dar inicio de manera sentados. Pues bueno, vamos a empezar a hacer un calentamiento general, donde pues se pide que podamos realizar diferentes movimientos. Lo que se recomienda es empezar de arriba abajo o de abajo arriba. El día de hoy pues bueno, lo iniciamos sentados. Y pues bueno, recuerden que cada uno de estos ejercicios en promedio que sea de 20 a 30 segundos, flexión lateral, flexión al frente y atrás de cabeza, círculos con los hombros, ¿sí?, extensión, rotación, movemos al mismo tiempo, chocando las manos con aplausos, ¿sí? Bueno, pues todo esto pues lo podemos ir haciendo ya. Posteriormente pasamos la parte media del cuerpo, donde empezamos ya a mover un poquito más el tronco, trabajo de cintura, ¿sí?, lateral, ligero a donde podamos llegar, ¿sí?, sostenido, podemos hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cada uno de estos ejercicios, 8 segundos. 8 segundos. Ya posteriormente, pues bueno, vamos a empezar a trabajar
Ella está también, ¿sí?, trabajando, elevando lo más que se pueda, lo más posible las rodillas, ¿sí? Lo podemos hacer de igual manera, tratando de tocar puntas, atrás, que choquen nuestros talones con las manos, ¿sí? Y pues bueno, todo esto lo podemos hacer en un espacio reducido, sabiendo que de antemano pues no podemos salir de casa. Pues bueno, lo podemos realizar ya de esta manera, ¿sí? Todo esto pues como parte de un calentamiento general. Ya posteriormente vamos a tomar el paliacate y de igual manera balanceamos con un brazo, con el otro, ¿sí?, girándolo por encima, girándolo lateral, con ambos brazos al frente, ¿sí?, al frente con una, con otra. Recuerden que cada uno de estos de 20 a 30 segundos, ¿sí?, alternando con brazo izquierdo, brazo derecho. Bien, pues ya después pues pasaremos ya a la parte principal, donde vamos a hacer, a trabajar nuestro elemento, que quedamos que es reacción, ¿sí? Entonces, vamos a lanzar paliacate arriba, lanzamos arriba, lanzamos, lo lanzamos de un lado a otro, atrapándolo, lo atrapo, lo lanzo de atrás hacia adelante, ¿sí?, hacia un lado. Bien, ya posteriormente pues lo vamos a hacer un poquito más complejo, ¿verdad? Porque lo lanzo, giro y lo atrapo, lanzo, giro y lo atrapo. Bien, ya posteriormente que hicimos esto, pues lo vamos a hacer más complejo todavía, porque ahora lanzo, toco cabeza, atrapo, lanzo, toco cabeza, atrapo, y así me voy. Toco hombros, toco cintura, toco rodillas, ¿sí? Y posteriormente más complejo todavía, porque voy a tocar cabeza, hombros y atrapo. Cabeza, hombros y atrapo. Hombros, cintura y atrapo. Cintura, rodillas y atrapo. ¿Sí? Dos. Lo puedo hacer con un aplauso. Con dos. ¿Sí? Tres. Cuatro. ¿Sí? Cada vez vamos a hacer más complejo todo esto, ¿sí? Siempre con el objetivo de lanzar y atrapar, ¿sí? Lanzar y atrapar. Lanzo, toco piso y atrapo. Lanzo, toco piso y atrapo. Muy bien. Pues niños, esto es ahora lo que es la sesión que toca ahora. Y para recuperar, recuerden, vamos a extender ese paliacate. Respiro profundo y soplamos. Respiro profundo, soplo. Respiro profundo. Así como estas otras actividades, también ustedes pueden implementar bastantes otras actividades para que podamos hacer este trabajo de velocidad de reacción. Ya como la parte final, pues bueno, vamos a doblar ese paliacate, lo extendemos en el piso y lo vamos a doblar en dos primero, nuevamente otros dos, por mitad, otra vez a la mitad y dejamos nuestro paliacate. Niños, pues un gusto estar nuevamente con ustedes y pues bueno, seguir en contacto. Esperar que todos estén bien, su familia, un saludo y pues seguimos en comunicación. Hasta luego, niños.
Te invito a dar like a este video, no olvides tomar foto de tu actividad y enviarla como evidencia a tu maestro o maestra para que te la puedan revisar. Por último, suscríbete al canal y disfruta del próximo video en el que podrás aprender mucho más mientras te diviertes. ¡Adiós, chicos! Si te interesa alguno de mis proyectos, solo tienes que mandar mensaje inbox a mi página oficial Aprendizaje Preescolar con el Maestro Rodolfo y te daré informes y costos de cada uno de ellos. Tengo para ti Preescolar en Casa, Aprendiendo con los Dinosaurios, Neuroeducación Infantil, Viajeros por el Mundo, Vocabulario de Inglés. Abecedario con animales de la A a la Z. Solo manda mensaje inbox y te daré informes. Estoy a tus órdenes.